Tácticas contra Jaguares. Vamos a quitar jugador de derecha. Ahora. Por izquierda. Cuera. Nice stream. Es el Minecrafter. Mira el loot. ¿Cómo va esto? How's it? ¿Qué pasa, aldeano? Bueno, vamos a quitar la música y empezamos. Vale. El mapa es Golden Hill. Golden Hill es un mapa en el que, como veis, tenéis un pelín, un poquito de oro, pero mirad cómo está el medio. Y en el que hay muy buena pesca. Tienen los dos españoles. Vamos a ver el rate de los players. Bueno, Cubera más conocido, pero 1400, 1500. O sea, pueden estar igual ahí de las partidas. No te había visto. He visto el loot, imagina. A ver, que me pongo el chat un segundo. Ahora. Vale, listo. Entonces, las partidas pueden estar bastante igualadas, ¿eh? Quizás las más igualadas de la tarde. Voy a utilizar color amigo y enemigo, si no os importa. Dejaré a Cuera con el azul. Y DM va a ser el rojo, ¿vale? Intentaré ponerlo para todas las partidas. Bueno, entonces vamos a ver qué han explorado del mapa. Vale. DM ya ha explorado el medio también. ¡Qué guapo el mapa, picha! Voy a quitar el chat. Es que sigo con los taunts. Ahora las pongo en Blast. No me da tiempo, no me da tiempo. Vamos a quedar por el molino en vez de hacer el puerto. Ah, bueno, pero tiene mucha madera. Está buscando un buen sitio para el puerto. Vamos a ver cómo tiene la pesca. La verdad es que la diferencia, como el paso este es tan grande, en realidad podría haber hecho incluso el puerto aquí. Porque para feudal tú necesitas solo una pesca profunda, tampoco necesitas dos. Así que con esta hubiese sido suficiente. Vamos a Cuera, que no sé qué está haciendo. Pero ya tiene dos pesqueros, o sea que tiene bastante ventaja. Y a ver. Tiene esta pesca. No es mal puerto. Pero aún así va a subir mucho más tarde porque él ha invertido en el molino. ¿Sí? ¿Servidora? Y no caza todavía el segundo jabalí. Mientras Cuera ya se ha comido el primero, como lo veis aquí, y está cazando el segundo. Cuera, imagino que hará incluso telar dentro de poco. Ay, que va por los ciervos. Bueno, se va a retrasar también. Espero que no haga telar ahora. No, tendría que sacar un par de aldeanos y hacer telar. Bueno, vemos que él también va por el molino. En este caso el molino yo lo hubiese pegado ahí. Para aprovechar también la pesca costera, ¿vale? Sería una buena opción. Y vamos a ver quién es el primero que sube. Cuera no sabe dónde tiene el puerto todavía. ¿Vale? Y DM, si sigue explorando... Cuera está abierto. Es muy fácil encontrar el puerto de Cuera porque como solo tiene dos pasos, en cuanto pinches aquí, va a ir por uno de esos dos, ¿no? Así que bastante fácil encontrar el puerto. Vamos a ver. Cuera yendo antes que él, pero ahora Cuera tiene aldeanos en comida. Y DM va... Va a decidir ir con fuerte. Interesante. Vamos a ver. Voy a subir ya, en realidad. Si descarga esta comida, sube. Sube, tío. Va a subir. Sube. Vale. En tiempo, yo diría que incluso va mejor. A no ser que esté explorando con el pesquero. No. Le saca tres aldeanos, pero en tiempo es menos de un minuto. Y tres aldeanos sería como un minuto y diez o así. Un minuto y cuarto. Un poquito menos, quizás. Sí, un minuto y cuarto, me parece. En tiempo. Entonces, digamos que ahora mismo la ventaja
En aldeanos la tiene el rojo, aunque en pesca la tiene el azul, porque el azul tiene 6, 5 pesqueros, mientras que el rojo tiene 3. Y lo bueno. Oh, Kura va a perder el scout. Eso es bueno para el rojo si se lo mata. Es muy importante el medio, ¿vale? El medio aquí es crucial. Hay partidas que te puedes incluso olvidar del agua, ir al medio y ponerte ahí fuerte en el medio. Porque aparte no solo el oro, tienes un montón de piedra y dos reliquias. Que por cierto, aquí parece que hay dos reliquias. Porque es rara, ¿no? La posición de esta reliquia. Ah, lo mismo hay dos ahí en el mismo sitio. Eso no, creo que no lo he visto nunca. Vamos a ver. Cuera ha decidido ir a mar, mientras que el rojo va a ir. Yo creo que va a ir a castillos, porque está cogiendo. No le voy a hacer otro edificio militar. Ha metido granjas, tiene a 3 en oro solo. Por lo que posiblemente vaya a castillos. Vamos a mirar los recursos, nada mal. Le falta madera para los edificios, pero. Bueno, ya sé dónde tiene un puerto, se lo acaba de encontrar. ¿Al final le ha matado al caballo? Sí, se lo ha matado. Ahí está el caballo. Vemos la herrería. Y ahora veremos un establo, imagino. Aunque debería aprovechar e ir ahora nada. Bueno, son españoles, arquería no es necesario. Pero debería mandar aldeanos. Si no vas a agua, por lo menos tienes que mandar aldeanos al medio. Porque si el otro va a agua y te quita el acceso al medio, estás condenado. Vemos el establo. Ha metido el hacha, pero yo creo que la ha cancelado porque sabe que si mete el hacha no va a poder subir. Vamos a ver si al final lo ha desarrollado, ¿no? ¿Veis que no? ¿Vale? Porque cuando desarrollas una tecnología sale con un verde más claro, como por ejemplo el telar o de feudal. ¿Veis que es? No es un tono muy notable, pero. Sí que se nota. Bueno, ahí vemos, está subiendo a castillos. Cuera no tenía malos recursos tampoco, mira. No va a tardar mucho en subir. Servidor. Aunque es cierto que necesita hacer los dos edificios y eso es bastante madera. Castle drop. No, ninguno está. Oh, bueno, espérate, que está cogiendo piedra de la roja ahora. Es una muy buena idea, en realidad. Pero yo lo que habría hecho. Es decir, tienes que aprovechar a mandar aquí aldeanos antes. Es decir, en vez de coger este oro, lo que podría haber hecho el rojo es mandar a los aldeanos a coger oro aquí. O piedra. ¿Vale? Y así aprovechas. ¿Qué pasa? Todos los recursos que cojas fuera de tu base, lo vas a tener luego seguros. Porque si yo mando aquí aldeanos y dejo mi oro virgen, no le toco. En el momento que me echen del medio, podría coger este oro. Si yo primero me como este oro, lo mino, y luego intento ir al medio y el medio lo pierdo, ya no tengo ningún acceso a oro. ¿Vale? Entonces, esas cosas que también hay que tenerlas en cuenta. Va bien de granjas, ahora ya está haciendo el hacha, sí. Pero con 4 aldeanos no llega. Con 4 aldeanos salimos de Garania 400 de piedra. Se quedan 360 por ahí. Quiero ver si va a hacer brulote. Brulote es una buena opción también. Sobre todo cuando Cuera no tiene tanta galera, porque tiene 1, 2, 3, 4. Así que veremos a ver. Vemos si herrería para Cuera. No veo el mercado todavía, por lo que todavía no puede subir. Brulote, brulotes. Buena opción. Bueno, con brulotes puede controlar otra vez puede ganar otra vez el control del mapa, porque va a obligar a Cuera a retroceder. Y en ese momento, si consigue piedra suficiente, viene aquí y hace un castillo, puede pintar muy bien para el rojo, ¿eh? Para DM. Cuera la está subiendo. Ya va por piedra. A ver. Sí, ahora va por piedra. Bueno, los dos saben que hay que ir a por conquistadores, ¿no? Que es la unidad más fuerte de castillo, casi. Necesito un caramelo para la garganta que me voy a quedar al final sin voz. Y vale, vamos a un centro urbano. Claro que te digo, ahora, en cuanto el rojo eche a Cuera de aquí, tiene que mandar aldeanos al medio y hacer un centro urbano. Con un centro urbano ya ganas mucho control del medio. Luego ya si pones un castillo ya es la leche. Sobre todo pensad que si tú tienes el agua y amurallas estos trozos, él está obligado a transportar porque no va a poder mandar aldeanos directamente, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Este mapa es complejo de jugar. Tiene muchas cosas a tener en cuenta. Eso está lo que tienen los mapas del mapa, que son dificilillos algunos. Es uno de los más difíciles. Yo os estoy dando demasiadas pistas para cuando juguéis contra mí. Me cago en.
Pero DM se tendría que centrar, porque por cierto ha hecho muy bien en no perder las pescas, como veis los tiene todavía vivos. Se tiene que centrar en matar la pesca a cuera. Imagino que sabrá que tiene menos, porque si solo tiene dos. Y a cuera no le ha tocado. Y ya vemos que tiene 620 de piedra, le queda poquillo para el castillo. Vamos a ver cuera, porque cuera tiene tres aldeanos solo, o sea que no, no está ni cerca. Está metiendo la mejora de World Galley. O sea, él va a galera mientras que el rojo necesita ir ya al medio. Dime que lo, si va al medio ya con el castillo. Bueno, bueno, bueno. Esto puede ser muy importante. Porque además. Además, no solo eso. Es, además, es la colina. Claro, porque si no fuese colina, todavía, ¿verdad? Pero si tú te pones aquí un castillo con la colina, el daño que hace el castillo a los barcos y a todas las unidades que vayan por ahí es brutal. A ver dónde planta. ¡Ay! Lo va a plantar aquí. ¿Por qué ahí? No tiene mucho sentido. Es mejor aquí. En el medio controla más área. Porque aquí solo vas a controlar esto. Si lo planta aquí, controla. A lo mejor estas minas que están tan alejadas, no, pero controlaría casi todas. Uf. Pero lo ve, ¿no? Lo tiene que estar viendo. Si tiene el caballo. Ay, ay, ay. ¡Dale! Ahí va. Vikingos es la mejor civilización del agua. Le vemos el asedio inmediato, nada más ver el centro urbano. ¿Lo terminará el centro urbano? Yo creo que sí. Si le da control a los aldeanos, lo termina. Está intentando amurallarse en vez de terminarlo. Que le queda nada. ¿A qué no lo termina? ¡Pero dale dos golpes! ¡Oh, la muralla! Este aldeano le quedará. Ahora le puede matar. Ahora se lo mata. No te vayas, ¿eh? Si no tiene aldeano, no te puede matar el centro humano. Ahora el rojo se tiene que olvidar del agua. Hacer la economía en un punto. En un punto seguro, es decir, no granjear cerca de la costa porque ha perdido el mar y todo eso. Vamos a ver, ¿qué has puesto? Y vemos que va a coger piedra. En realidad la piedra la tienes que administrar bien, porque no tienes mucha, ¿vale? Tienes para dos castillos. Es decir, si tú plantas este castillo y lo pierde el rojo y no gana el medio, está jodidillo. Vamos a ver qué hace cuera. Pues claro, la puntuación podría decir, tengo mucha ventaja de tener tal, pero es que el control de mapa en este mapa es mucho más importante. No, la verdad que no. Pero lo que me refiero es que tendrá que hacer las granjas aquí, ¿vale? Y por ejemplo habrá maderas que no podrá coger, esta madera de aquí. Además, lo malo que tiene el rojo es que esto no está muy... O sea, es decir, tiene acceso. Esta madera también le costará. Dentro de poco lo va a pasar mal el rojo, si no va a tener que ir al agua, porque más que nada para tener economía. Pero bueno, veremos a ver. Cuera ha metido unos cuantos pesqueros. Ah, está metido pesqueros ahora. Interesante. ¿Qué está haciendo? Sí. A ver cuál es el siguiente paso del rojo. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora lo bueno que tiene a su favor es que está cogiendo las reliquias. ¿Cuántas tiene? Dos. Pero tiene tres, cuatro. Tres, cuatro. Cinco reliquias. O sea, tiene ahí las otras tres. Rojo tiene. Tiene posibilidades, correcto, sí. La partida está abierta, está muy abierta. Está interesante ahora. A ver cómo reaccionan. Tenemos otro establo, no entiendo muy bien cuál es la idea del establo, porque a no ser que se espere un ataque o algo así. Quizás deberíamos buscar partidas de que hayamos jugado en estos mapas para que las podáis ver y haceros una idea de cómo jugarlos. Creo que... Claro, es que a ver, esto es muy arriesgado porque el azul tiene el agua. Ay, mira, encima tiene un castillo aquí, no, o sea, esto es ya imposible. Vamos a ver, cuera. ¿Qué decide hacer? Está haciendo piquero. Piquero. No sé. A no ser que quieras presionar, no entiendo muy bien. Sí, doble Arabia. Mael.
Sí, pero sí, la idea de abrir con el ambiente está muy bien, digo, pero son. Es decir, tú estás cruzando por aquí cuando no tienes control de agua. Pero el dólar había es más avanzado. Vamos a ver, porque el rojo tiene. Yo diría que incluso tiene ventaja, ¿eh? Pero el pase imperial va a ser muy importante. Los españoles además tienen brutos. Vamos a ver si Cuera esparce sus galeras por toda la costa. De hecho, no entiendo por qué no viene aquí. Está decidido a presionar aquí, ¿eh? Muy arriesgado. Te saca un demolición y ala, ¡pum! Todo. Vamos a ver cómo va de oro. Cuera. Le quedan 14 de oro. Nada, no le queda nada. No tiene más oro Cuera. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que vender recursos, ¿vale? El hecho de vender recursos lo que va a hacer es que al rojo le va a dar un precio mejor para comprar también. Es decir, el rojo va a salir ganando todo el rato. Por regla general. Ha traído los. Uy, esto es un movimiento malo para el cojo. Va a perder bastante. Aunque en realidad tampoco importa mucho. Pero la cosa es que Cuera no tiene oro. Sí, está acá. Hombre, el azul no tiene forma de sacar más barcos. Y el rojo. Ahí va el castillo. Uf, ese castillo es bueno ahora, ¿eh? Es consciente de que. Es consciente de que ha mandado todos los barcos a defenderse. Vamos a ver ahora, porque es muy importante el medio. Quizás el castillo, incluso aquí, hubiese sido mejor. Me imagino que querrá recuperar el agua. Veremos a ver en qué acaba esto. ¡Un castillo! ¡Ostras, qué castillo, macho! Pero con dos aldeanos, ¿en serio? La manda mal, ¿no? Vale, que tiene monjes y tiene tres conquistadores. Con dos aldeanos va a hacer el castillo. Ahí tienes que mandar 20 aldeanos por lo menos. Ay, madre mía. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si convierte uno, convierte uno, convierte uno. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Y ha perdido otro conquistador. Ostras, 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 ostras. Esto puede ser letal para rojo. Para TM. Tiene que tener mucho cuidado, ¿eh? Control. A ver qué hace aquí con esto. A ver, que se está comiendo ese tubano Cuera. Está recibiendo mucho daño, pero no sé si va a llegar a repararle, o sea, a matarle a los aldeanos, ¿eh? Lo bueno es que Cuera tiene más una de armadura. No está haciendo algo, pero el castillo se va a subir. Pero ya no sé por qué se cierra. A ver, no es tan importante por ahora, porque puede mover los aldeanos aquí, ¿no? Y aquí lo va a tener seguros. Pero sí es cierto que el rojo está más desprotegido. Quiere decir, aquí el castillo este no protege. Entonces el azul puede venir, entrar con los conquistadores y hacer daño. ¿Cómo están los precios? La madera se puede vender a 57. Es que ya Cuera está casi condenado. Bueno, ahora con este castillo puede coger el oro. Tendría que mover todos. Yo movería casi todos a la hora de madera a cogerlo. Porque necesita oro. Si no, no va a subir Imperial. En cambio, DM está más cerca de Imperial. Y en el momento que DM suba Imperial, puede tirar el castillo y retomar el control del mapa, ¿vale? Veremos a ver. ¿Qué ocurre? A ver si controla un poquito su economía. No entiendo muy bien la arquería. Veremos a ver. Tiene 5 reliquias, ¿sabes? Que eso es una ventaja ahora. Vamos a ver. Vamos. Tiene muchos monjes.
A este centro humano está condenado porque no puedes sacar ni los aldeanos. Te acribillas. Entonces veremos. Oh, bien, bien, bien. Va a subir Imperial dentro de poco. Fuera. Fuera no está ni el cerca. No tiene oro. Era lo importante que se controle el mapa. Entonces, aunque la puntuación es. La diferencia en puntuación es grande. Ojito que el rojo DM puede ganar, ¿eh? Yo diría que tiene incluso mejor puntuación. Ahí está, va a subir y sube Imperial. Ahora empieza la fiesta. Quiero aguantar el centro urbano, pero no sé si sigue está siendo rentable. Bueno, esto es lo que os digo, ¿ves? El azul ahora tiene vía libre, aunque bueno, son poquitos conquistadores, quizás. Con un muro aquí. Veremos a ver. Además, él también tiene un castillo aquí. Veremos a ver cómo acaba. Me ha perdido los aldeanos, eso sí. Tiene con estos. Tiene 6 conquistadores. Podría mandarlos a defender. Ahora está cerrado. Ahora ya no puede mandarlos. Bueno, que se está comiendo el turbano. Pero no entiendo por qué está atacando ardiente. Si ahora que está subiendo Imperial con un lanzapiedra es mucho más seguro. Hasta luego, Rubén. Vamos a ver si se come el castillo. Le vendría bien al rojo que tiene que limpiar esos 3 conquistadores. Perdón, estoy un poquito tocado. Vamos a ver Cuera cómo va. Cuera tiene un montón de recursos, pero no tiene oro. Está vendiendo ahí para ver si puede subir. Sigue vendiendo. Ahora puede subir. Y que ahora sube en real. Presto. Casi 3 minutos de diferencia. Ese castillo. Ostras, ¿cómo está el castillo? Este no me tiene la catapulta, ¿no? Sí, pero vale, debería estar más que seguro ahí. Me gustaría ver. Lanzapiedras. Si le tira el castillo a Cuera, yo creo que está condenado. Veremos a ver cómo se dan las cosas. Va a perder la catapulta. Vale, el aldeano le saca mucho, porque le está matando mucho. Hola, Kiro, ¿qué pasa? Hola, muchachos. Y vamos a ver los recursos. La cosa es que Cuera ahora ha bajado mucho los precios. Entonces, por ejemplo, comprar madera se compra a 31. O sea, 100 de madera por 31 de oro. Mirad la madera que voy a comprar. Vale, así que veremos a ver. Se ha quedado sin piedra, como os he dicho, no tenía piedra para dos castillos. Y ojito, ojito. Me gustaría ver que cambiase agua, porque una vez que le eche del medio, no va a tener oro para seguir ganando, jugando agua. Ese castillo va a caer. Está comprando piedra más Cuera. Pero es que ahora no tiene madera. Porque como está comprando piedra, está gastando oro en la madera. O sea, en la piedra. Ahora va a sacar un lanzapiedras. Pero si monta el otro, quizás no le dé ni tiempo. Ahora ha comprado, ¿veis? Todo el rato. Se ha quedado con los recursos al límite vendiendo. Tiene más aldeanos, eso es cierto. Pero. Va a caer el castillo. Yo creo que no llega ni. ¡Sí! ¡Pum! Ya va con los conquistadores y te mata a todos los aldeanos. Aquí viene. Lo importante que es el control de mapa.
Y una vez que le eches y planta aquí un castillo al rojo. Ya está, ¿eh? No tiene forma. No, it's not best of three, it's all the games, three games play. Se convierte todo jinete, bueno. Parece que DM se va a poner. Es que no tiene nada que hacer el cura. Es que lo único que puede hacer. Muy difícil. Muy difícil. Sería ir al agua y desde el agua intentar tirarlo, pero. Necesitaba mucha colonia. Los recursos que tiene el rojo, que tiene un montón. Y si hace toca estoy aquí, pues ya ni te cuento. A ver qué hace. Claro, también es arriesgado ir ahora aquí porque no tiene agua. A ver si va por agua. A ver si el rojo dice, venga, voy a hacer unos barcos. Porque ahora Cuera moverá los barcos aquí cuando empiece a atacar el castillo, imagino. Sí, pero es que lo que decís, que el oro es no tiene nada de oro. Ahí está haciendo los barcos, los puertos. Bien. Eso es bueno. Los españoles tienen los mejores galeones artillados en plan de potencia. Luego están los turcos que tienen mucho alcance. Muchísimo. A ver qué unidad decide hacer, porque claro, no tiene economía para ir a galeones, ¿eh? Tendría que ir o brulotes rápidos, por ejemplo, o granjear más y hacer los galeones. Pero es que los galeones necesitan muchas mejoras. Porque no tiene ni el más 2. A ver, la galera de guerra tiene que hacerla. Tanto si quiere hacer brulotes como si quiere hacer otro castillo del rojo ahí, buen castillo. Es que con los conquistadores puede matar, puede subir más. Está haciendo galeones artillados, cura. Madre mía. Son mucha tela, eh. A ver, que le convierte. A ver. ¿Se llevará alguno? Qué bueno, está intentando micrear. Tienes que aprovechar y disparar con los conquistadores. Le ha convertido dos. Tres convertidos. Le va a ganar el cuatro. Le va a ganar el mar. 5. Le ha ganado el mar. Ya. Y ahí vemos brulote, galera. Cura un poquito todo. Y ahora, fuera, no puede hacer otra vez el agua. Ahí vemos el galeón artillado, que va a perder los lanzapiedras, pero bueno, es que los lanzapiedras para el azul, o sea, para el rojo, para DM, no tienen ningún valor ahora mismo, porque, que decir, bueno, son 200 de madera, 200 de oro, pero es que puede sacar todo lo que quiera. Vamos a ver si le convierte en el galeón. No ha hecho el más 3, ¿eh? No tiene ninguna mejora, a lo mejor, de todas formas. No tiene ni santidad, ni el más 3, o sea, no tiene el más 3 que se llama 12 de alcance, ni nada de eso. No sé, porque Cuera tiene mejor economía, pero no tiene oro. Lo que no tiene que hacer DM es utilizar el mercado ahora, en plan de subirle los precios. Porque si él compra madera o compra oro, le va a regalar oro a Cuera. Porque al subir el precio, Cuera va a vender a precios más altos. Y entonces va a sacar más provecho. Ahí vemos el contraataque de DM, que no está metido todavía ni galeón. Los galeras no tienen ni la primera mejora de ataque, entonces no valen para nada.
Pues por ahora la ventaja es grande, 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 grande. A pesar de que la economía es mejor para el azul. Las mejoras son para pusis. Hostias, ¿eh? Un castillo súper agresivo ahí. Vamos a ver porque los guerrilleros estos tienen casi todo. Bueno, le falta el más 3 de ataque. Que lo bueno que tienen los españoles es que la herrería no... Sí, no necesita... Necesita el más 3. Mira cómo me crea. Necesita el más 3, ya la ha hecho. Este castillo va a ser... Debería mandar más aldeanos, bajo mi punto de vista. Cuando quieres hacer un castillo agresivo, normalmente quieren mandar muchos aldeanos y pillar por sorpresa, si no... Ya está haciendo el fletching. Y la armadura, ¿vale? Entonces ya van a tener los barcos más 1 de ataque al menos. Ya es algo. Pero en sí, yo creo que no tiene ninguna opción cuera ahora mismo. 0. Y ahí está diciendo jeje. Sí, señor. Bien jugado, bien jugado. Habéis visto como si no se aprovecha el mar. El medio es muy importante en este mapa. Además es que hemos visto estrategias diferentes. Entonces hasta más entretenida. Vamos a ver la diferencia de el oro de reliquias. Quiero ver 4000, ¿vale? 4400 para DM. Es que aquí se han cambiado los colores. Me cago en la leche. ¿Vale? No funciona, ¿no? Mirad la diferencia en oro. Muy brutal. Y tened en cuenta que esto cuenta lo que se vende, ¿vale? No solo lo que se recolecta. Vale, voy al baño y mientras os dejo aquí. Vamos a por la siguiente partida. Mandando DM01, se pone. Vamos.
¿Qué ha pasado? Han pillado re. Ah, que estaba el mapa bugueado. Vale. Ya estoy aquí, por cierto. Saludos de tu comunidad de Steam para que nos tienes abandonados. Que va, no tengo. ¿Cuál dices, Peranker? Yo juego en Steam un montón. No estoy muteado, ¿no? Me he comportado una manzanita. Bueno, vamos a por la segunda partida. Entre Cuera y DM. A ver, un segundín. Ahí estamos. Voy a prepararse una Coca-Colita y tal. Vamos a ver. Vale. Y Cuera ha elegido a Arena, ¿vale? Arena Mayas y contra Turcos. Yo creo que DM quería hacer contra Aztecas. Entonces DM parece que no, pero ve bastantes partidas. Imagino que ha elegido Turcos porque pensaba que Cuera iría Aztecas Monjes, ¿vale? Y los genízaros, que la unidad única de los turcos es una de las unidades más asequibles con las que hacer contra a los monjes sin tener que dejarte la economía en ello. Veremos, a ver. A ver, que le da el chat un poco. ¿Cómo van esos loot? Sigo que World of Tanks es un juego maravilloso, te da más puntos. ¿Eh? A esto se hace. ¿Qué dices, tío? Vamos ahí. Tampoco, bueno, podemos hablar un poquito de los mapas, ¿no? A ver. Bueno, la traes para Cuera, pero bueno, a Cuera le interesan más las piedras porque es maya. Tiene esta ahí. Muy bien. Ah, no, que este no es Cuera. Perdón. Vale, está, ahora estoy bien. Vale, Cuera. ¿Dónde están las piedras de Cuera? Una expuesta y la otra fuera. O sea, que, ojito, ¿eh? Porque las tiene muy expuestas. Lo único, bueno, una de las cosas buenas que tiene el mapa de Cuera es que tiene uno de los oros extras los tiene dentro. Entonces eso es una ventajilla. Lo que pasa es que normalmente no llegas a explorar esa parte. Aunque mira, Cuera me está demostrando que sí se explora todo. Bien hecho, Cuera. Se explora todo, ve como veis, bien, bien, bien. Aunque le han podido hasta robar ovejas casi. Primero tienes que explorar un poquito fuera de tu base para ver si hay ovejas ahí. A ver, que pongo el chat. Digamos DM, que DM, ¿cómo va la exploración? DM, por ejemplo, no ha explorado todo esto, ¿veis? Ah, Peranker, es que lo que hice fue crear una comunidad en Discord. Mírate un vídeo que hay en el canal. No sé si está debajo.
Ah, sí, mira. En la descripción de este vídeo está. Pone Discord de la comunidad hispanohablante para. Es más fácil. Es que los grupos de Steam son una caca. Ah, lo hice después de hacer lo de Foro Coches, lo hice ahí, además lo anuncié en Foro Coches también. Métete ahí que ya verás que. Defendim. 19 población. Va uno por encima y normalmente con mallas debería ser. Bueno, como en mallas, como no tienes loom. Es decir, deberían ir igual. Y en el momento que el rojo haga telar, pues debería adelantarle el malla, ¿vale? Vamos a ver qué estrategia. Imagino que los dos. O la lógica dice que te debería. O lo normal, más que la meta. Dice que tienen que ir a por piedra. Vale, veremos a ver. Hay un aldeano para un rato. A ver si presta atención, lo guarece. Ahí está, guarecido. Posición de las reliquias. Deme tiene una adentro. Tiene el caballo parado. Pero en contra de todas. 2, 3, 4 y 5. Mientras que Cuera ha encontrado 1, 2, 3, 4. Bueno. La otra la va a encontrar ahora. O sea, que van a encontrar las cinco reliquias. De población va más o menos bien. Mejor va DM, me refiero va con el timing. Va mejor. Imagino que subirán con 26, 27. Vamos a ver, veo mucha granja por parte de DM. No ha podido coger los ciervos, ¿no? ¿Dónde tienen los ciervos? 1, 2, 3, vale. Por eso Cuera tiene dos granjas y va por los ciervos. Oh, no, pues él también va por los ciervos. Sin telar y con una aldeana con 4 de vida. Esto es muy arriesgado porque si yo fuese el enemigo. Y Cuera lo puede ver. Vamos a ver si Cuera pincha a los aldeanos y ve a la aldeana con poco vida y la mata. Madre. Esa guira está condenada ya. ¿Va a ir a por la aldeana? ¿Va por la aldeana? No, no va. Va a huir. Va por la aldeana, ¿eh? Ha dicho, va. Ya que voy a morir, voy a por la aldeana. ¡Bum! Muerta. Bien ahí. Un sacrificio. Bien. No es rentable. Es decir, no es. El scout de mapas tipo arena es muy, 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 muy importante. Pero es cierto que. Iba a morir igualmente, así que mejor llevarte algo por el medio. Vale, vemos que Cuera, yo creo que ha subido demasiado rápido. Incluso ha movido. Ah, va a encoger oro ahora. No va a tener recursos para subir a pastillas. Vamos a hacer el cálculo. Es que está a punto de llegar a feudal y no tiene mucha gente comida, como veis. Tiene 3, 6, 10. Así que. Y ahora ha puesto 4 horas, así que va. O sea, quiere decir que no va a hacer un 25 más 2, hará un 25 más 4. Yo creo que subirá con 29. Fuera. Veremos a ver. Mientras que DM pinta bastante mejor. Además, vamos a ver, lo mejor que le puede molestar es la madera. Pero tiene 8 leñadores, que serán unos 160 de madera. O sea que sí, va a tener madera para los edificios ahora. Lo cual está bien. Y recursos de comida. ¿Cuánto? Sí, va a tener también. O sea que va a subir antes a castillos el rojo que el azul. A pesar de que azul ha llegado antes a feudal. De hecho, cuando te pase lo de Cuera, que no vas a tener recursos, porque lo vamos a ver aquí. Va a tener. Casi puedes construir con un aldeano en vez de con 4, ¿vale? Así es más eficiente. Ahí sube. Va a subir igual, ¿eh? Uy, te lo esperas. Pero no está cogiendo. No, no creo que veamos fase imperial. No. No tendría mucho sentido. Ahora va por piedra. Pasa que el. No va a ir a por castillo tampoco. Lo cual es sorprendente. A ver. A ver si es que estoy muteado. No. Yo creía que iban a ir los dos a la unidad del castillo. Cuera va ahora.
Como ya mencioné alguna vez, no es muy rentable hacer lo que está haciendo Cuera. Es decir, una vez que llegues, porque ahora tienes muchos aldeanos. Es decir, es mejor tener durante mucho tiempo pocos aldeanos trabajando, porque trabajan más eficientemente, que meter muchos de golpe, porque se van a entorpecer y aparte se te va a desbalancear mucho más la economía, ¿vale? Posiblemente compre incluso piedra para hacer el castillo rápido. Pero el rojo está haciendo muchas granjas. Es que un fase imperial no tendría mucho sentido contra un maya. Porque te acumula muchísimas plumas mientras que tú llegas a imperial. Si hubiese tenido explorado el mapa, es que no sé si. Bueno, él sabe que está cogiendo piedra y tiene la otra piedra aquí. La exploración de DM es bastante mejor que la de Cuera. Pero bueno, Cuera perdió el águila, así que. Veremos a ver. Ha comprado 100 de piedra, pero todavía no tiene. Imagino que hará el castillo aquí. Ahí ha comprado. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace DM. Ha metido un monasterio. Ha metido un monasterio, pero tiene muchas granjas y no veo haciendo. Y está metiendo más gente ahora, así que. Parece que sí que va a ir imperial directo. Es decir, no le veo con intención de meter más centros humanos. Esta. Vale, ¿qué pasa? Pues lo que va a pasar es que ahora mismo Cuera tampoco puede ir. Necesita acumular unos cuantos plumas antes de atacar. Si DM se da prisa, podrá coger estas dos reliquias a lo mejor. Es arriesgado, es arriesgado. Puede funcionar. Sobre todo si consigue todas las reliquias, puede funcionar porque si le tiras los castillos al Maya, palma, ¿no? Pero va a tener que micrear muy bien. Veremos a ver cómo se da la cosa. Necesita hacer el otro edificio, que imagino que sea un asedio. Veremos a ver, veremos a ver. Cuera sigue a un centro urbano y no tiene recursos para otro. Y ahora él ha perdido la vista de la otra reliquia, entonces debería ser consciente de que el rojo las está cogiendo. Sí, también. Como ves, el rojo tiene una ligera. Si no la ha perdido. ¿Dónde está la ligera? Ah, está aquí. Ahí vemos el asedio. Se va a imperial. Se va a imperial el rojo. Interesante. A ver ahora que se va a comer. A ver si se da cuenta de M. Porque se van a encontrar los plumas. No, monje está condenado. Sí, además es que acaba. Bien, 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 bien. Convierte. Bueno, imagino que Cuera la habrá visto el monje, entonces ya tiene que estar más pendiente de las reliquias. ¿Qué decir mejor? Yo preferiría mayas. Pero bueno. También una catapulta puede ayudar. Lo que no entiendo es por qué no está haciendo cuarteles o arquerías. Hasta cerca, sí. Imagino que lo hará ahora, el cuartel, ¿no? Ahí está el cuartel. Bien, bien, bien. La verdad que DM lo hace bastante bien el hecho de ir balanceando, porque si os dais cuenta va moviendo aldeanos, en plan, ah, necesito madera para hacer arquerías, y está moviendo aldeanos. Lo cual está guay. Al menos no juega tan mecánico. Ay, 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 le va a pillar. Le va a pillar. Uy. Dice, a ver si viene por aquí. Dale, dale. Dispara ahí. ¿Veremos un disparo bueno? No, no vemos nada. Vamos a ver, Cuera ha metido ya el segundo centro urbano. Como veis en aldeanos, 6 solo por encima. 6 son muy pocos. Y más cuando está a punto de llegar a Imperial. Pero veremos a ver. Porque DM necesitará al menos
3 arquerías. Sacar cañones. Pero es verdad que con la catapulta y con unos 10 artilleros, ojo, eh. Va a estar interesante. A ver, me gusta la idea de Dede. No ha sido un fase imperial en toda regla, es decir, no ha sido directo imperial, pero sí que es rápido. Me gustaría saber qué piensa ahora Cuera. No, usares no, porque los usares son muy caros. Artilleros y cañones va a sacar. Vamos a ver si tiene madera para cañones. ¿Guerrilleros? ¿Qué haces? ¿Guerrilleros? No. No me puedo creer que vaya a sacar guerrilleros, en serio. ¡Oh! Buen disparo. Cuera está comprando. Está vendiendo hasta la piedra para subir de edad. Lo cual es malo, porque no va a tener piedra. No va a tener piedra para. Uy. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, madre! Como le pierda las plumas, está muerto, ¿eh? Y está cogiendo las reliquias por ahí. Espero que DM sepa que los turcos no tienen las mejoras de los guerrilleros. Ah, vale. Ah, sí. Este ya me cuadra más. Ay. Le pilla. Está jugando bien. Mira cómo va a caer con las monjes por detrás. Pero está perdiendo tiempo. Tendría que ir a atacar ya casi. A ver dónde va Cuera. Es decir, las unidades que puede hacer Cuera para ganarle son unidades de rango. O sea, no puede hacer águilas porque tiene artilleros. Entonces los artilleros tienen bonificación contra los águilas. No tendría sentido, ¿no? Entonces Cuera tiene que ir a plumas, necesita más piedra. Que imagino que es lo que va a hacer aquí, coger piedra. Pero ha vendido piedra antes para subir imperial. Siento que con el más 3 podrá aguantar bastante mejor, pero bueno, vamos a ver cómo será la cosa. No, según me imagino que sabría que no tiene mejora. Debería romper aquí e ir al ataque ya. Porque va a perder los dos monjes. Ay. Mirad la línea de visión. Ahora entra en el campo de visión. Cuera pasa de largo. Está viendo los dos monjes con las reliquias. Ay. Se ha dado cuenta de uno. Uno lo pierde. Y el otro. No, el otro no. Ahora tiene ahí dos reliquias. Ya vemos cómo está cerrando, lo cual está bastante bien. Muy buen. Buena decisión ahí. A ver. Toma. Ah, que son muy debilitos también las plumas ahora contra estos. Tienen 50 de vida, ¿vale? Los artilleros tienen 17 de daño. Tienen más uno mejorado, entonces sería 17 menos 2, 15. Entonces, de 4 disparos, ¡pam! Muerto. Es que encima ahora está haciendo economía el rojo. Por eso digo, ¿por qué no está presionando tanto? Tiene 3 centros urbanos, le va a adelantar incluso en la economía. Vamos a ver, porque Cuera necesita el más 3 de ataque. Y tendría que hacer la arquería. No, Nico no, porque Nico es argentino, no es español. Ay, no me digas que va a perder otro monje. Necesita balística y dactilera, muy importante. A ver. Es que si vas directo a imperial tienes que intentar presionar rápido, porque si no, en teoría la economía del otro va a ir cada vez va a ser mejor, más fuerte. No, solo precisión. El daño es el mismo, si te da, te da. Si te da, 17. Vale, vemos que está haciendo el más 3 de ataque, Cuera. Y va a poder hacer otro castillo. Está haciendo leva. Voy a echarme un poquito más. Otro castillo aquí. Puesto los dos castillos muy juntos. Me gustaría ver una universidad y hacer la armadura, porque depende de los castillos completamente.
Vale, estoy aquí. ¿Sabes qué cuela? Vale, estás en la universidad ahora. Vamos a ver. Todo va a depender de cómo se dé la primera lucha. Es que va brutal. Sobre todo si el que presiona es el rojo. Porque si D me presiona y consigue que Cuera retroceda, va a tener vía libre para atacar a los castillos. Y si Cuera sin castillos está perdido, ¿vale? Dos castillos juntos no es buena idea. Sí, no. Es decir, estás protegiendo la misma zona dos veces. Y si pierdes, si pierdes una ahí, no vas a poder retroceder, está claro. Pero bueno, veremos a ver. Cuera necesita balística, muy importante. Sí, Cuera va a necesitar arietes. Es lo que quizás pueda marcar más la diferencia. La cosa es que ahora DM tiene mucha visión con los cañones. Vemos como... Y tiene tres catapultas, es que puede hacer muchísimo. Tiene que tener mucho cuidado Cuera ahora mismo. Este ejército es muy poderoso, lo que pasa es que es muy caro también. Es complicado de emplazar. Ya le está pillando en aldeanos. Y tiene cuatro reliquias. Entonces al final la economía va. Ay, madre. No me digas que vas a sacar águilas. Sí, sí. Necesita plumas de élite y arietes. Y balística, que todavía me ha hecho, me parece. También tened en cuenta que el rojo tiene cuatro reliquias. Entonces, cuanto más tiempo pase, mejor para él, ¿no? Va ganando más oro con la reliquia, más oros. Y pero también a la misma vez, Cuera tiene un oro extra. El otro oro extra está aquí, que no lo ha explorado, por cierto. Porque este oro no es extra, este oro es el del rojo. Los establos. Me gustaría ver un campamento un poquito más cerca porque se están haciendo. Ayer fue la maratón de Madrid y estos aldeanos, pues, como que se la están corriendo casi. Bueno, está desarrollando todo, ¿eh? Mirad el oro que tiene: 1100. No sé cuánto ha cogido de reliquias ya. A ver, solo de reliquias lleva 1400. Bastante, ¿eh? A ver. Eso, míralo en tus teclas. Le das aquí opciones, tecla de acceso rápido y aquí tendrás la de patrullar. No, en comandos de militares. Unidades militares. Patrullar. Aquí. La cambias si quieres. Bueno, vamos a ver que esto. Perdón, que se van a cambiar los colores. No. Ahora. Vale. Vamos a ver que Cuera está intentando matar. No tiene arquero de pluma de élite todavía. Está haciendo forja. Está haciendo guerreros águila, que es muy mala idea. Madre mía, aquí lo puedo ver. 1600. Vemos como Cuera se ha hecho un centro urbano al lado de la base en rojo. No entiendo muy bien. ¿Para qué? Pero ahí está. Vemos el tercer castillo de Cuera. Es que Cuera se lo puede presionar. Es que ni con lanzapiedras podría presionar. Sería muy arriesgado. Necesita arietes. Tiene cuatro catapultas, otro cañón. Tiene poquito ejército el rojo. Claro, los artilleros es que tienen bonificación. Hombre, si consigue un montón de guerreros, si consigue muchísimos y le mete el más 100 de vida, pues hace mucho, ¿no? Porque es una idea muy fuerte. Pero necesita muchos y no suicidarlos. Tiene que controlar muy bien. Puede funcionar, pero yo no lo haría. Y menos cuando no tienes... Si tuviese reliquias, que sé que voy a tener oro, pues vale. Pero... Bueno, veremos a ver. Es que el rojo está desarrollando todo lo que... En realidad, si tú consigues águilas con todas las mejoras y arqueros plumas de élite, pues tienes un ejército muy poderoso. Vamos a ver dónde va Cuera. ¿Cuál es? Es que hay una tecla para cambiar. Ah, vale, está. Vale. Ahí vemos los asedios.
Todavía no tiene. Además, estos águilas todavía no son de élite, ¿vale? Todavía le falta mucha mejora. Le falta el +4 de armadura y la mejora de élite. Y luego el dorado. Que el dorado es la mejora del castillo, que le da 40 de vida extra. Es decir, se pone. Pasa de tener 60 de vida a tener 100, que es mucho. Ahí ha mejorado. Águila de élite. Vamos a ver. Además, el rojo ahora, como tiene los húsares. Sí, Cuera está ganando mucho control de mapa. Totalmente cierto. Que Cuera, de hecho, podría incluso coger recursos por ahí. Debería haber explorado con un águila ya todo el mapa para buscar más recursos extra. Aquí cree que está cerrado, además. Vamos a ver una lucha y ya se va a acabar la partida después de tanto prepararlo. En teoría, si llegan a militar, el ejército del azul a 200 de población va a ser más fuerte por lo que están sacando, porque los usuarios van a ser de papel más o menos. Y los águilas se van a poder cargar los cañones, si los micrea bien. Así que veremos a ver. Es cierto que los artilleros van a hacer mucho daño por detrás, pero también tiene un montón de plumas. Aunque no sé si sigue sacando plumas, vamos a ver. No. Me gustaría ver el dorado. Si hace el dorado. A ver. Bueno. Ahí van los húsares. Le iba a destruir el castillo. ¿Está Cuera prestando atención? Sí, se está prestando atención. Bien. Vamos a meter el plate bar de Darmon. Vamos a ver si mete el más. O sea, ariete de asedio o el dorado, vale. Está metiendo el dorado. Falta el ariete de asedio. Y a presionar, ¿eh? Tiene 170 de población. Yo creo que esta lucha pinta mucho mejor para azul, ¿eh? Ahora que tiene el dorado, que tiene todas las mejoras. Es que, bajo mi punto de vista, el rojo no ha sabido aprovechar el fase imperial. Sí, sí tiene, seguro. Porque tiene mucho oro, mira los recursos que tiene. Lo que pasa es que tiene muy poquitos edificios militares. Entonces, no va a aprovecharlo del todo. Mira, está haciendo torre de bombardeo. Tiene 4 reliquias, ¿vale? Yo creo que Craig, claro, tú te pones en su punto de vista y dices, yo tengo aquí 4 reliquias, me está generando oro. Yo puedo aguantar aquí y esperar que intente atacarme él. Pero necesitan muchos más edificios militares para reponer, porque si pierde, necesitará otros asedios, arquerías. Porque es que su ejército es mucho más blandito. Y mira, además ha visto todos los asedios, es decir, sabe que el azul le va a presionar. Y los húsares van a ser muy importantes, sobre todo para matar los arietes. Veremos a ver. Porque con los cañones también, pero los cañones quizás quieras atacar a otra cosa. Mira todos los arietes que tiene Cuera, que tiene un montón, ¿eh? Uy, uy, uy. Si retrocede y los pierde, ojo, ¿eh? Ay, ay, ay. Vamos a ver esta lucha. Madre, amor hermoso. Vemos que los arietes los manda a los cañones, lo cual está muy bien, ¿vale? Estos usuarios van a volar. Vale, esos arietes han caído todos. A ver si es capaz de salvar el castillo. Ahora debería retroceder con el ejército y meterse a su base porque ha perdido todos los usares. Todos. Ese castillo va a caer. En realidad, si sacase caballeros sería muy buena acción. Ahí vemos cómo va a perder todo esto también, los artilleros. Necesita mucho más artilleros, de hecho. Más arquerías y esas cosas. Que los águilas ahora mismo son muy duros. Muy duros. Esto lo va a perder todo, debería retroceder. Pinta muy bien para Cuera, ahora mismo. Ha manejado muy mal los usares ahí en esta batalla. Porque los ha mandado aquí a luchar entre todos los castillos. Es que un águila tiene. Pero más que tiene tu gran madre, ¿no? Pero tiene 100 de vida. O sea, recibe
6 de daño de cada uso. Pero es que 6 de daño es muy poco. Ha perdido los cañones aquí, que eso sí que es carísimo. Vamos a ver. Debería intentar cerrar, pues si quiere aguantar. Cerrar y... mira, sí. Pero tiene que cerrar. Está haciendo una muralla fortificada. Mira, lo tiene muy difícil. Si el rojo se encierra aquí y empieza a poner murallas fortificadas y con los cañones de atrás pegando, no le va a abrir. Pero... tiene que abrir, ¿no? Vamos a ver si aquí hace un castillo también. Claro, yo... lo que dices es verdad, que necesitaría quizás caballero. ¡Uy! ¡Se lo va a abrir, se lo va a abrir! ¡Se coló! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Es cierto que tiene mucho... mucho gusar ahí, ¿eh? Y mucho artillero. Esto tampoco es bueno para Cuera. Es decir, Cuera no tiene gol infinito. O gol. No tiene oro infinito. Entonces tampoco puede malgastar sus unidades. Tiene que hacer un ataque fuerte con arietes y matarlo. No malgastarlas, porque está, aquí está recibiendo muchísimo daño. A ver qué ataca. Y no está matando, ¿eh? Esto es una lucha muy buena para DM. Vamos a ver los recursos de Cuera mientras tanto. ¿Veis que no tiene casi nada de oro? Bueno, en realidad tiene... puede coger esta mina aquí cuando explore, pero esta mina se le queda poquito. Bueno, esta mina la tiene, dije, es decir, tiene que coger. Tiene que coger. Claro, que te, bueno, Cuera tiene recursos de sobra para el rato. ¿Cómo están los precios? Vender comida hasta 80 y vender madera 66. Debería hacer gremios, que no sé si lo ha hecho. Vamos a verlo rápidamente. Gremios es lo que hace subirte la... porque sé que DM sí la ha hecho. Vale, pero él no la ha hecho. Los gremios te sube la tarifa, es decir, sacas más provecho. El rojo tampoco, esto tampoco es bueno para el rojo, porque el rojo tampoco tiene una economía brutal. Vamos a ver. Si tiene 89 aldeanos, bueno, tiene 4 reliquias, pero... a ver si es consciente de que está atacando por aquí y va allí a defenderse. Estaría bien que sacase caballero, porque tiene muchísimo oro. Bueno, vamos a ver. Y Cuera está abajo en oro, porque se le va a acabar este ahora. Está vendiendo madera, entonces va a sacar bastante oro. Vamos a ver si es capaz de aprovecharlo. Porque Cuera no tiene... se ha adelantado con los cañones. Lo va a perder. Ha perdido dos. Los plumas es lo que va a marcar la diferencia. Es decir, los plumas van a ser muy difícil matarlos. Además que los está manejando bien Cuera. No está luchando tontamente. Es que esta lucha no es rentable. A no ser que tenga 10 cañones y puedas tirar el castillo cuando retroceda. Está luchando todo el rato debajo del castillo. Tiene 6 cañones, que parece una tontería, pero es un montón. Pero no puedes perder los artilleros. Ay, madre, va a perder todo otra vez. Aquí, estos son 1500 de oro, 1500 de madera, ¿eh? Y ahora con los plumas lo va a perder. Ay, madre mía. Qué desastre. Muchísimo recurso aquí. No quiero ni verlo. Los ataques, encima Cuera le está robando el oro. Vamos a ver los recursos de Cuera. DM se está quedando sin oro. Tendría que ir a por este. Y ya cuando vaya se dará cuenta. ¿Cuánto oro la reliquia ya? 3600 de oro. Y yo creo que Cuera está abierto, quizás. Bueno, tiene un montón de aldeanos parados. Está suicidando muchísimo la águila Cuera. Pero todavía está abierta la partida. No sé si está haciendo más plumas, pero necesita plumas. Tiene mucho ejército, rojo, eso sí. Mira la diferencia militar. 17 a 60. Y lo que necesita es estar los dos manejando. Cuera no ha manejado mal los plumas, pero bueno, ahora los está perdiendo. Si tuviese los cañones el rojo, le podría matar. He cogido el oro. ¿El maya? No. Para que están perdiendo muy tontamente las unidades. Bueno, aquí están los cañones. Vamos a ver qué tal los maneja esta vez. Va a depender mucho de los cañones ahora. Va, ya sabe que está aquí en este oro. La manda a usar eso.
Pero mira los recursos que tiene, puede vender, ¿eh? Si hace gremio se va a sacar muchos recursos fuera. Y el rojo... Ah, no, no, no va ahí. Creía que es... Digo, lo mismo ahí. Pero no. Tendría que hacer castillos aquí para controlar este oro. Y desde ahí presionar. Podría presionar con un castillo, en verdad. Están teniendo piqueros ahora. Vamos a ver. Cuera necesita añadir muchas más plumas, ¿vale? Muchas más. Las plumas son lo que marca la diferencia. No, ya vemos que está haciendo más ejército. Ahora ya tiene 37, pero es que el rojo tiene 83 de ejército. Tiene que controlar mucho los cañones, en verdad. Es lo más importante. Que no suicidan los cañones. Vamos a ver. Cuera está haciendo, ha hecho muy bien aquí esto. Esto es un movimiento bueno para él. Porque no lo... ¿Cuánto lo he recolectado llevan? Cuera ha recolectado 2.500 de lo más, ¿eh? Van parecidos en muertes y eso. Pero claro, casi todo lo que está perdiendo el azul son águilas, que son muy caros. Vamos a ver por qué va ahí el rojo. Uy, 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 qué mala lucha. Uy, menos mal que ha retrocedido. Si se llega a meter ahí, la boca del lobo. Vamos a ver si. Si DM hace la mejora del. De la corona. No me acuerdo cómo se llama. ¿Artillería puede ser? Artillería, sí. Artillería que lo que hace es darle dos de alcance a los castillos. Oh, perdón, a los castillos, a las torres bombardeo y a los cañones. Porque los cañones se ponen con 12. Con 15. No, con 14. 12 más 2, 14. Estaba pensando en la... Ahí vemos cómo le tiran castillo. Vamos a ver si los artilleros apuntan a esto. Le quedan dos castillos a Cuera. No sé si tendría piedra, vamos a ver. No tiene piedra para más. Y a todos los alabarreros se los han zampado los artilleros, como podéis visto. Vamos a ver, porque... A pesar de los recursos que tiene Cuera, que miradlos, los recursos que tiene, no es capaz de sacar ejército. Tiene dos. Sus edificios militares son cuatro. Dos cuarteles, que va a ser uno, y dos castillos. Mirad los recursos que tiene. Pero es, sí, en general el asedio daría uno a los cañones, pero en este caso los turcos no tienen. No tienen ingeniería de asedio. ¿Vale? O sea, mirad los recursos y no es capaz de producir. Ahí viene más, va a tirar los lanzas con los húsares. Estaban utilizando bastante bien los húsares ahora. Vemos como él sí tiene mucho. Y ahora están compartiendo el oro. Que imagino que se lo acabará matando. Si ya manda ahí húsares. Y ahora controlará este oro. Así que la ventaja ahora va a ser bastante grande para el rojo, ¿eh? Sobre todo cuando le tiene estos dos castillos. Es que solo va a estar limitado a sacar húsares y guerris. No, perdón, alabarderos y guerris. Este castillo va a caer dentro de poco. Vemos que ya lo he limpiado. Podría dejar ahí un artillero. Ay, mira, parece que lo estoy moviendo yo. Para molestar el oro. Vamos a ver por qué ahora está suicidando todos los artilleros. Está reparando el castillo ya muerto. Uy, esto es buena lucha para afuera. Ah, bueno, ahora llegan refuerzos. Pero debería volver atrás con los artilleros. Mirad la población de Cuera que está bajando. Tiene 9 militar. Pero mirad los recursos que tiene. Madre mía. Madre mía. No puedo creer que se vaya a retirar con estos recursos. 18. Madre mía. 18.000 de madera. Y dice GG. Dice GG.
Stream ended. Vamos a ver los logros. Unidades matadas parecido. Recursos, pues es como si Cuera hubiese recolectado 20.000 en vez de eso. Comida, 20.000 igual. Porque sobraban recursos por todos lados. Y nada. A pesar de que no me ha gustado, que se ha jugado muy pasivo el rojo, pero bueno, ha controlado las reliquias y al fin y al cabo la ha hecho bien. Pero Cura es un desastre. Bueno, vamos a actualizar 2-0. Bueno, 0-2 en este caso. 0-2. Y veremos a ver. ¿Qué tal será la siguiente partida? Claro, Vlad, tú juegas contra alguien que gane 3-0. Si te puede tocar contra mí, por ejemplo. Si tienes suerte, te tocará contra mí. A ver qué pasa. Bueno, vamos a por la tercera partida. No sé, DM, no sé qué, como nunca le he visto jugar, no sé qué mapa cogerá ni nada. Veremos a ver. Podemos ir actualizando esto, de hecho. Ay, no. No. ¿Qué mapa era? El primero ha salido... Golden Hill. Y eran... españoles... contra españoles. Y la segunda. Partida 2. Casi. Arena. Que es el de izquierda, mayas. Contra turcos. Esto lo vamos a bajar a 12. No sé si hay alguna partida confirmada más. ¿Por qué no? Yo te voy a dar con cariño, Vlad, tío. A ver, ¿qué pasa por aquí? Hablando de hacer has mirado su nick en de Discord. Vamos a ver la siguiente partida. Vale, mapa parece Arabia. Arabia. Unos contra celtas. Cura, elegido tengo un tutorial de cómo jugar en mar. El capítulo. ¿Qué capítulo es? ¿El 15? No, 16. Mira la serie 0-2000 y en el capítulo 16 creo que es el de agua. Splash, tienes que mirarte luego el vídeo. Ya está subido, de hecho. Míratelo, porque con los comentarios seguro que aprenderás algo.
Pero sí, bueno, ganar las tres. A ver, un segundo. Bueno, tenemos unos contra Celta. Vamos a hablar un poquito de los mapas ahora. Cuera tiene el oro un poquito agresivo. Es decir, esta zona es muy peligrosa, sobre todo si le vienen agresivo, porque al estar por debajo en colina, con una torre le puede quitar todo. Así que Cuera tiene que controlar este área muy, muy bien. Madera tiene esta atrás. Tiene esta. No sé si la de atrás la ha explorado. Sí, esta de atrás no es la mejor, pero la tiene. Y también tiene un oro, ¿no? Entonces, más o menos, su mapa no está tan mal. Pero es esta parte fácil de cerrar, en verdad. No es asequible. Sí, sí, es asequible. Vamos a ver ahora ADM con celtas. Vemos que tiene cuatro madera también. Buen oro. Mapa bastante abierto por este lado. Esta colina también se va a ser importante. No tanto como la de... la de Cuera, pero... ¡Oh! Pero... ¡Uf! Casi pierde la aldeana, ¿eh? Falta una corna ahí. Y tiene bastantes colinas. Es su mapa... Si Cuera decide jugar agresivo, lo va a pasar mal. O va a tener que posicionar muy bien los edificios. Sobre todo, yo creo que esta colina va a ser más importante que esta. Por lo menos al principio. Luego ya a la larga pueda controlar esa más fácil. Pero esta colina da acceso a todo este área de su base. Y aquí es donde va a querer granjear y todo eso. Saludos, Esteban, descansa. No, los unos y celtas no te creas que hay mucha diferencia. Es decir, celtas es considerada también top tier. Es una de las mejores también. Están claro que son mayas, aztecas y unos. Sobre todo mayas y aztecas, luego los unos y luego, pero luego están los celtas también. Celtas ingleses, por ejemplo. Vale, vamos a ver. Yo creo que DM va a hacer Druze. Tengo el presentimiento. No creo que tarde en hacer el cuartel. Y Cuera tiene cuatro maderas, así que quizás también haga Druze. Lo veo más factible que haga Druze DM que Cuera. Con unos. Normalmente. Es más raro, se hace, pero. Sí, ya te doy Newick. Búscalo en Google, yo no tengo ni idea. Lo siento. Y veremos a ver cuál es la estrategia. Parece que no va a hacer Druze, porque si no ya estaría haciendo el cuartel. Creo que ya tiene tanto, si sí, tiene 300 de madera, o sea que el cuartel ya lo podría estar haciendo. Así que parece que estoy confundido. Vamos a ver una lucha de feudal. Ah, bueno, está haciendo el cuartel ahora. Raro, va a coger 10 de oro, sí, va a Druze. Mientras que Cuera no, Cuera va a feudal. Ahora telar ahora. Ahora va a telar, intentará subir con 21. Va a subir, sí, va a tener recursos para subir. Va a subir con 21, lo cual está bastante bien. Vemos que Cuera... ¡Oh! ¡Le ha robado dos ovejas! ¡Ladronzuelo! Y se ha comido el centro urbano. Bueno, Cuera. Desastre. Menudo desastre. Vamos a ver, parece que va a ir agresivo. ¿Dónde va con esos dos aldeanos? Ah, no, madera, vale. Mucho mejor. Y no va a Druze. Yo, como he visto el punto reino del oro, creía que iba a Druze, pero parece que no. Interesante, interesante. Bueno, va a subir a feudal. Quizás haga hombre de armas. Veremos, a ver. Ah, lo veremos. Bueno, Cuera está subiendo con 20. Están subiendo con los mismos aldeanos, ¿vale? Como podéis ver. Pero Cuera está subiendo 40 segundos más rápido. Por lo que se puede decir que... que Cuera tiene ventaja. Esa posición del cuartel no me convence, pero bueno, no está tan mal. Y la posición de este cuartel tampoco me convence. Yo lo hubiese hecho aquí, quizás. A esta colina la tiene que construir. Ahora vemos qué está haciendo. A coger oro. Va a hacer arqueros entonces, pero no tiene sentido. Si tú quieres hacer arquero, no tienes tres tíos granjeando. Esta madera te la ahorras. Los pones a madera. Si hiciese hombre de armas, tendría más sentido, porque...
Vamos a ver. De cuera veremos un establo, seguro. Establo. A ver, porque si hace el hacha y hace collera no va a tener comida. Tiene muy poquita. No, collera no la va a hacer, ¿no? Tiene estos ciervos relativamente cerca, podría utilizarlos. No está haciendo el hacha todavía. No sé si es que no lo quiere hacer para sacar más scout, ¿no? Deberían cortar el día. Sí, lo más a tiempo, MTG. Tienes toda la razón. He cortado entre el de Vlad y el mío, está cortado. Pero entre el otro no. Bueno, ahí vemos. No ha hecho el hacha, ¿vale? Estoy casi seguro que no. O me he despistado un momento y lo ha hecho, pero yo creo que no. No tiene el hacha, ¿eh? Cuera no tiene el hacha porque si hubiese tenido el hacha no tendría comida para hacer nidos scout. Vamos a ver qué hace DM. Arquerías, imagino. Está cerrando ahí. Está controlando esta colina con las... Y está cerrando todo. Se está cerrando completamente. Vamos a ver. Ha dejado hueco para arquería, así que imagino que hará otra arquería. Ah, no, va arquería. Herrería. Se va a castillos. No, bueno, ha hecho el hacha, pero veremos a ver. Cuera, vamos mal en la economía. ¡Oh! ¡Uy! No, a mí no me suena el chachi pistachi tampoco. Lo de chachi sí, pero pistachi. Ni idea. Pero bueno, gente morada. Bueno, vemos cómo intentan luchar con las colinas para hacer más daño. Recordadlo: que las colinas. Que se hace más daño, pero. Ya está cerrado entero. El rojo está cerrado entero. Aunque no está sacando arqueros, que es lo que no entiendo. Ahora sí. Vale, ya vemos la banderita, ya tiene un arquerito, por lo menos. ¿Y qué va a hacer Cuera? ¿Cuál va a ser la reacción de Cuera? Porque Cuera todavía no sabe lo que está pasando. Ahora se ha dado cuenta. Está cerrado. Sí, ha cerrado ya entero. No llega a tiempo. Así que... Vale, esta, el problema de esta empalizada es que está debajo de colina, que quiere decir que va a recibir más daño de los scouts. Debería haber sido una más arriba para que no... ¿Está haciendo la mejora de armadura? ¿Se habrá equivocado? No, es que no, no puede ser. ¿Cómo se ha equivocado? Y está haciendo guerrilleros. Interesante. Quizás aquí es buena opción poner dos muros, ¿vale? Por el simple hecho. Además, los puedes poner separados, en plan aquí. Para que. Está muy lejos, ¿qué quiere decir? Si él empieza a atacarte, no te va a dar tiempo. Si pones otro muro aquí y él no lo ve. ¿Vale? Si él no lo ve, el otro muro va a quedarse ahí hasta que lo destruya. O sea, va a perder mucho tiempo. Y luego, cuando va a intentar entrar dentro, y va a saber que está amurallado. Entonces, es eso tiempo que ganas. El aldeano Escuela sigue 4 adelante. Imagino que cuando ahora intentará cambiar a Guerris o algo, porque no va a poder. Ha visto las dos arquerías. Con scout solo y contra el lancero no va a poder. Para fast castle se hace el hacha. Nuevamente te esperas a que una vez que hayas subido. Hay otro capítulo de eso. No me acuerdo cuál qué número. Pero en la serie 0-2000 hay otro capítulo de eso. Ahí vemos las arquerías. Y es que la posición de los edificios no es la mejor. A no ser que se haga una torre. Si se hace una torre ahí... Ya esto me cuadra más. Bien hecho. Ahora ya con estos edificios te proteges esta área y con la torre te proteges todo esto. Aún así debería murallar aquí. De tal forma que con el ejército aquí puedes controlar que venga por aquí. Ahí vamos. El problema es que los guerrilleros no sirven para matar aldeanos, ¿vale? Entonces
Este ejército no es peligroso. Por ahora. Por ahora. Bueno, con tres arqueros más sí es peligroso. Y más porque Cuera no tiene forma de pararlo. No está sacando unidades. Se va a ir a castillos. Como veis, los recursos. Tiene 800 de comida. Así que va a intentar aguantar. Podría coger. Cuera. Podría coger y picar 50 de piedra y hacerse otra torre aquí. De tal forma que con eso ganaría el tiempo suficiente para llegar a castillos, ¿vale? Vemos como DM sigue haciéndose sus muritos y esas cosas. Está preparando el ejército. Y todavía le queda para subir. O sea, Cuera va a subir bastante. Vamos a ver ahora. A ver si le pilla. Podría haber intentado hacer daño. Ahí está. Cuera se va a cargar un arquero. Se lo va a cargar. No. Y le han pinchado. ¡Están pinchado! Veremos a ver qué hace aquí. Ah, Cuera está forzado. Está ahí. Vamos diciendo. Los muros del pánico los llaman. Panic wall. Pero sigue sin sacar unidades. Ahí vemos que Cuera intenta. No creo que intente luchar, sino a distraer, ¿no? Bien, está distrayendo para ganar tiempo. Bien hecho. Ha matado el aldeano. Pero Cuera tiene 4 aldeanos más. Creo que tiene carretilla. No, no lo crees bien. O sea, no tiene carretilla, pero tiene, está subiendo, está a mitad, ¿vale? Ese aldeano va a morir. Uff, le ha quedado. DM va a subir ahora. Vamos a ver si DM tiene carretilla. Sí, DM sí tiene carretilla. Entonces Cuera todavía está un poquito por encima, pero. Vale. Vamos a ver cómo aguanta el tirón. Va a hacer arqueros a caballo, obviamente. Está aprovechando el bonus de los unos. Y Cuera está ganando mucho tiempo con los caballos. Como veis, no intenta luchar, simplemente le distrae. Buen manejo de los piqueros ahí. Y la cosa es que el rojo, aunque va más tarde a castillos, pero va súper seguro. Le está pasando otras partidas que no reemplaza los campamentos. Pues lleva, en todas las partidas luego tardan los aldeanos un montón. Pero será mejor que ganes. Ahora sí se la juega, no. Vamos a ver Cuera, porque Cuera ahora tiene arqueros a caballo. Está haciendo pureza de sangre, ¿lo ves? Bloodlines. Entonces va a tener los arqueros con 70 de vida, ahora tienen 50. Y necesitarían más 2. Tiene buenos recursos Cuera, ¿eh? Tiene buenos, muy buenos recursos, de hecho. Mirad toda la comida que tiene. Se podría meter bastantes mejoras. Podría meter también ganadería, más 2, más 1 de armadura. Ay, le mata a otro aldeano. ¿Le está pillando un aldeano o no? Bueno, no, le saca bastante todavía. Está 5 por encima Cuera. Sí, pero la diferencia de puntos también cuenta, Vlad. Entonces, a la de antes, si alguien ha ganado todos 3-0, 3-0, aunque tenga los mismos puntos que tú por victorias, te gana. Ahí vemos la como mi crea fuera para matar a los lanceros, pero mira, se ha cargado a todos. Le pincha, le pincha, le pincha, le pincha, le pinchó. Buena lucha ahí. Uy, la pincha. Esto pasa porque no tienen ni el más 2 ninguno, ni el más. Y Cuera en este caso no tiene ni más 1. Y mientras DM ya tiene 300 urbanos. Mirad estos aldeanos, que un campamento ahí, por favor. A ver si hace balística y hace el guerrillero de élite. Sería muy buena opción. Porque ya sabe qué ejército va a sacar el azul. Tampoco puedes hacer solo guerrilleros, porque en ese caso te saca 2 o 3 jinetes y te ganan muchísimo. ¿Vale? Así que tendría que hacer una mezcla entre las dos unidades. Y veremos a ver.
Ahora obviamente le irá cazando al aldeano, porque Cuera está haciendo el segundo centro urbano mientras que él tiene tres. Así que si la producción es constante, debería pillarle. Un aldeano muerto, otro aldeano. No. Vamos a ver, porque necesita el más 2. No está haciendo más 2, está haciendo guerrilla de élite, pero no tiene más 2 el rojo. Y necesita balística, muy importante. Vamos a ver cómo sea la cosa. Va a intentar abrir, pero no va a conseguirlo, yo creo. O sí lo va a conseguir, sí. A no ser que vaya ya a una universidad. Ay, ay, ay. Esto puede hacer muchísimo daño. Cura siguiendo los centros humanos. Vamos a ver, porque los arqueros a caballo son fuertecillos. Y además puede correr, ¿vale? Eso es una de las ventajas. Que puedes corretear. Por los pelos, ¿eh? Sigue Cura por delante, a pesar de tener un centro humano menos. Ahora le está metiendo la presión, entonces más difícil para DM. Mira los recursos de Cura, si casi puede subir Imperial. Ay, ay, ay. Balística es muy importante para ambos. Y todavía no tiene más 2. Este es el problema del rojo, que no tiene más 2. Ahora está ni creando. El jinete está parado. Pero ya puede matar todos los arqueros a caballo. Y luego el jinete matarlo también, porque el jinete no tiene ninguna mejora. Tiene que apuntar a los arqueros a caballo. El jinete ya morirá. Vemos otro grupillo. Le saca 10 aldeanos ya y tiene un montón para abajo. Me está abriendo ese maratón aquí, sí. La verdad, que si un campamento ahí más cercano no estaría mal, ¿eh? Sería un poquito rentable, pero no mucho, un poquito solo. 51 aldeanos a 63. Los dos con mucha comida. Muy desbalanceada porque no están llevando los recursos al límite. Pero veremos también. Esperamos a ver. A ver cómo va esto. Segundo. Bien. Voy a intentar abrir otra vez. Pero bueno, ahí tiene el ejército. A ver, Cuba está haciendo balística. Vemos cómo está haciendo los edificios porque quiere ir a emperar. Lo que no sé es qué va a querer. ¿Qué unidades va a querer sacar? Esa es la cuestión. A ver. Luego jinetes por parte de Cuera para luchar con tanto Berry. Y es que el problema de DM es que no está produciendo. Le está pasando como a Cuera en la partida anterior. Ahora va a tener muchos recursos, pero no va a sacar provecho. Segundo, a ver. Ahí estamos. Bien agresivo Cuera. Vamos a ver, porque Cuera también está cerca de subir. O por lo menos parecía, sí, está cerca. Voy a ir con una catapulta, que es buena opción, porque así
mete más presión desde lejos y con los arqueos a caballo apoya la catapulta, ¿no? Además tiene unos aldeanos para reparar. ¡Oh! ¡Pum! Otro gol. ¡Pum! Todos muertos. Vale, DM está subiendo en pelea, pero ¿qué vas a hacer en pelea? Esa es la cuestión. Porque encima va muy por detrás en economía. Y Cuera no va a tardar mucho en subir. Aunque solo está cogiendo este oro con muchísimos aldeanos, esto no es rentable. Mirad que casi todo el rato ahí están un montón de aldeanos parados esperando ahí su turno. Y está haciendo forja. Va a hacer jinetes. ¿Y por qué está haciendo balística ahora? Está haciendo establos y está haciendo balística a la vez, que... lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno. Además es que la cosa de los celtas es que sus unidades en imperial no valen para. O sea, me refiero a sus guerrilleros, no tiene más 3 de ataque. Creo que el más 4 de... o sea, la armadura sí, ¿no? ¿Qué mejoras de...? Creo que es lo único que no tiene más. Ah, bueno, porque este es... estos son los unos. Celta... yo creo que no tiene el más 4 de armadura, o sea, el más 3. Ah, no tiene ni el más 3 de ataque ni nada. O sea, no son como los francos. Entonces, ¿qué pasa? Que están muy limitados. Los guerrilleros no son... no hacen nada especial en Imperia. Ahí vemos como DM está migrando hacia arriba. Ha hecho un centro urbano un tanto extraño. Cuera estaba a punto de subir, pero al final ha decidido que no. Bueno, este centro urbano, la verdad es que no tiene muchas otras posiciones, porque como no se pueden hacer en colina... vamos a ver cómo va la cosa. Esta colina va a ser muy importante. Como lo dije. Entonces ahora recuperarla va a estar más complicada. Necesitaba un taller de asedio antes. Además con celtas que tienen mejor asedio de juego. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Vamos a ver. Uf, son muchas catapultas, en verdad. Es que los guerris estos no valen. A ver, bueno. No son malos, pero. Uf. Tampoco debería de proteger las catapultas, sí, sí, sí. No te vayas. Tiene que. Los arqueros acá tienen que mantenerse cerca. No, estoy retransmitiendo la partida del torneo, ya empezado. Me toca el torneo apenas. A lo mejor está conectado. Está diciendo jeje. Pues al final 2-1 para DM. Vale. Oh, joder. Siempre me pasa lo mismo, DJ. El cuadro con el más se cambia. 2-1 para DM. Resulta bastante asequible. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Copy link. Vamos a ver, partida confirmada, tal. Partida 3. Arabia. Cel. No. Unos. Contra celtas. Saludos, ¿qué tal? Saludos, Kevin. José, ¿qué tal? Vale, no sé si hay alguna partida más confirmada hoy. Aunque yo ahora voy a descansar un rato. Y... vamos a ver, porque... había por ahí uno que decía que... no, aquí no. Un segundo. Este.
Vamos a ver, porque Eder decía que no encontraba el nombre de... O sea, perdón, Razer no encontraba el nombre de Eder. ¿Dónde está Eder? O tengo la voz fatal. Cago en la leche. Ah, Eder 88. Entraría en Discord es Eder 88 también. Eder. Será este, ¿no? Aunque es raro. Es raro. Pues nuevamente eso sigue fácil. Sí, ya llevo más torneos, no os preocupéis. El siguiente será abierto. ¿Quieres error aquí? ¿Dónde está error? Error. Ah, error es Zero. Ah, mira, ya te mencioné antes en qué edad. Vale. En loot, ¿cómo vamos? Bueno, pues muchas gracias a todos por pasaros. Vamos a dejar un rato. No sé si habrá más partidas luego y si en caso que las haya, no sé si las podemos retransmitir. Pero habrá más canales, ¿vale? Donde retransmitirlas. Sí, nada. Nos vemos luego mañana. Buenas noches a todos. Descansad. Bueno, buenas tardes. ¡Hasta luego!